Televidentes de Azul TV, nos encontramos con Luis Orlando Lenis Ariza, sargento retirado de las Fuerzas Militares de Colombia. Sargento, muy buenas tardes. Muy buenas a todos ustedes, a todos los oyentes, a todos los televidentes que tenemos. Pues yo soy Luis Orlando Lenis Ariza, soy sargento mayor retirado de la Fuerza Militar de Colombia. Presté mi servicio al país durante 26 años, en los cuales pues tuve la oportunidad de, como muchos hombres en nuestro país, entregarlo todo por la patria. Actualmente me encuentro trabajando con un grupo de suboficiales retirados para poder tratar de unificar las reservas para lograr un objetivo común. Soy el presidente de la Fundación Dignidad por los Héroes de Colombia. Es una fundación que está destinada a ayudar a las viudas, a los discapacitados y a todos aquellos héroes olvidados, que muchas veces no los tenemos en cuenta. Y al mismo tiempo soy el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Sargentos Mayores de Colombia. Gracias. Antemano, pues le agradezco la entrevista que nos está concediendo y yo quiero preguntarle, cuénteme cuál es la situación actual de los militares aquí en Colombia. Bueno, los militares retirados actualmente nos encontramos pues en el proceso de unificación. Básicamente hemos tenido alguna serie de problemas porque la opinión pública solamente conoce siempre un lado de la noticia. Identifican a las reservas activas como si todos perteneciéramos a CORE. A CORE es una fuerza representativa, ya que es la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, y ellos solamente representan a los oficiales retirados de las fuerzas militares, es decir, coroneles, generales, almirantes. Mientras que el resto de las reservas, el grueso, casi 300 mil reservas, son representadas por la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, la Asociación Colombiana de Sargentos Mayores Retirados, la Asociación de Ingenieros, la Asociación de Soldados Profesionales de Colombia, la Asociación de Soldados Pensionados de Colombia y muchas más. Hay 406 asociaciones que no tenemos voz, y no tenemos voz simple y llanamente porque en el país la prensa, los medios no nos identifican. Todo el mundo piensa que las reservas son simplemente los oficiales retirados, y esa parte de los retirados es la que no están teniendo en cuenta para ningún tipo de opinión. A esa parte es donde nosotros estamos trabajando. Ahí se encuentra. Ahora en este momento estamos iniciando una mesa de trabajo, unas mesas de trabajo continuas y permanentes que van a llevar a estudiar nuestra problemática y a presentarle al Congreso, a presentarle al Senado, a la Presidencia de la República, planes y proyectos que nos permitan solucionar esos problemas. Con el apoyo de Acore. No nos estamos dividiendo de Acore. Simple y llanamente nosotros somos algo diferente a Core y queremos que eso nos reconozca, pero también reconocemos el trabajo que está haciendo Core por las reservas. Bueno, y sobre esta situación, gracias por presentarse, gracias por comentarnos. Yo quería también, ¿qué incidencia ha tenido lo que estamos los colombianos viviendo con el proceso de paz que se está haciendo en La Habana, Cuba? Esto es un proceso más, pero supuestamente estamos firmando un proceso de paz. Entonces, los reservistas en retiro sobre esta situación, ¿qué nos pueden opinar para Azul TV? Mire, lo primero que quiero decirle al país y a todo el mundo es que nosotros no estamos en contra del proceso de paz. Ese pensamiento perverso que vende el presidente, donde dice que las reservas, hay un grupo de reservas enemigas del proceso de paz, es mentiras. Lo que no estamos de acuerdo es con la forma en que se está desarrollando el proceso de paz. No estamos de acuerdo en la forma de lo que sucede en el proceso de paz, porque consideramos que se está negociando con narcoterroristas, colocándolo al mismo nivel en que se coloca el Estado, primera parte. Segunda parte, porque no vemos un proceso de entrega y dejación de armas por ningún lado. Tercera parte, si usted se pone a observar, aquí nadie ha hablado de qué va a pasar con los millones de dólares que tiene la FARC producto del narcotráfico y no sabemos a dónde van a llegar, ni de si eso va a servir para resarcir las víctimas o no. Están igualando en un mismo terreno a los militares, policías con la guerrilla en lo que tiene que ver con justicia transicional. Nosotros somos delincuentes. El ministro de Defensa decía esta semana una observación que me parece muy importante. El 1.3% de las fuerzas militares es la que necesita esos beneficios de justicia transicional porque a principio de su trabajo han cometido errores operacionales o han sido inculpados por falsos testigos o no se han hecho los procedimientos jurídicos apropiados y están detenidos. ¿Y el resto? ¿Qué beneficio tiene? Estamos hablando de poner a la FARC en el ámbito político, dándole una circunscripción especial y reconociéndola como partido político, dándole una vez una entrada al Senado y a la Cámara de Representantes.
¿Cómo es posible que los delincuentes más grandes, los narcoterroristas más grandes que ha tenido este país durante 55 años, ahora lleguen al Senado sin ni siquiera hacer un esfuerzo por votar, por conseguir votos, sino que llegan con circunscripción especial? ¿Por qué no se contempla la posibilidad de que esos delincuentes paguen las condenas que tienen que pagar? Y que sí, si pueden armar su partido, ármelo, pero que no sean los líderes, los cabecillas, los que vayan a obtener los curriles en el Senado y en el Congreso. No es justo. Por el lado nuestro, ¿qué puede opinar el país de un proceso de paz donde se va a arreglar y cuadrar desmovilización para más de 8.000 guerrilleros? Casi 12.000, 14.000 guerrilleros que están ahorita con la FARC, incluyendo los milicianos y lo que no se ve. ¿Les van a conseguir trabajo? ¿Los van a reubicar laboralmente? ¿Los van a capacitar? ¿Les van a pagar unos subsidios especiales? ¿Les van a hacer un proceso de acondicionamiento a la vida civil de 3, 4 años? Magnífico, ¿cierto? ¿Por qué no se hace el mismo esfuerzo con los soldados? Un soldado en este país presta 2 años de servicio, 18 meses, si es regular, 12 meses, si es bachiller. Sale con 2 libretas militares. No está incluido en la ley de primer empleo. O sea, ninguna empresa lo contrata porque no es viable. La libreta supuestamente es un requisito para conseguir empleo, pero ya por ley no es necesario. Se supone que le tienen que dar cupo para entrar a universidades y a otros sitios, pero cuando usted va a entrar a una universidad o va a entrar al SENA, le entran por la página Sofía Plus o el examen que hacen de admisión en las universidades con un puntaje de 500 puntos. Un chico que lleva 2 años prestando servicio militar, ¿en qué condiciones está ir a presentar un examen de ingreso a una universidad pública? No tiene cómo competir con un pelado de 16 que está saliendo del colegio con todo en la cabeza y fresco. Lo único futuro que le queda es o vigilante o bandas criminales. No es que lo único que aprendió fue eso y nadie más lo va a recibir por más nada. Usted se va a llevar una hoja de vida como militar retirado a una empresa de textiles y lo primero que le dicen, no, hermano, aquí no necesitamos vigilantes. Primera parte, ¿por qué el gobierno no acepta sentarse con los retirados? Con esos suboficiales, soldados profesionales y agentes que tienen un sinfín de problemas que nadie soluciona. Le voy a enumerar 4 problemas que tienen las fuerzas militares. La reserva, más que todo. Un sistema de salud de las fuerzas militares que está quebrado y que está arrojando un desfalco de 185 mil millones de pesos por año. Ahorita mismo están previendo que para el mes de junio no va a haber cómo entregarle medicamento a los militares porque ya no tienen el presupuesto para hacerlo. Segundo problema. Soldados profesionales que en la época del presidente Uribe les quitaron el subsidio familiar, son casi 400 mil pesos de sueldo de diferencia, y que pasan de pensionarse de 1.800.000 pesos que se ganan en el momento de ser activos a retirarse con un salario de 950 mil pesos. ¿Eso es justicia? ¿Pierden 900 mil pesos en sus ingresos en un mes? Un grupo de agentes de policía que se inventaron el sistema ejecutivo, el nivel ejecutivo, y jamás lo pudieron diseñar de tal manera que ellos pudieran ascender y se quedaron toda la vida agentes y al momento de pensionarlos el nivel ejecutivo les quita casi el 40% de las pensiones y ni siquiera pudieron ascender, mientras que los oficiales estaban ascendiendo normalmente. Tenemos un par problemita chiquito que muy poca gente en el país sabe. La fiscalía tiene un bloque de búsqueda donde cualquier evento donde esté vinculado un militar activo se van automáticamente con todo para poder meterlo preso sin tener en cuenta el derecho operacional. ¿Para qué dieron el derecho operacional si ni siquiera es aplicable con la fuerza militar? Y hay muchas cosas más. La pregunta que le hacemos al presidente es, si estamos haciendo un proceso de paz y él está negociando con el mayor grupo narcoterrorista del mundo, ¿por qué no se puede sentar durante 2 horas a hablar con las reservas y tratar de solucionar los problemas que la reserva le está poniendo sobre el escritorio hace más de 6 años? Estamos de acuerdo con el proceso de paz, sí, pero creemos que también nosotros tenemos derecho a hablar. Tenemos derecho a que se nos escuche, tenemos derecho a que el gobierno entienda nuestros problemas, que el gobierno nos ayude a solucionarlos, porque no podemos seguir siendo una fuerza que no tiene vista ni visión de futuro.